La bahía de Hudson es una gran extensión de agua marina localizada en el noreste de Canadá, con una salida o comunicación por el sector norte con el Océano Atlántico a través del estrecho de Hudson, el mismo nombre, y con el mar Ártico a través de la cuenca de Foxe. Está localizada en plena región polar y subpolar entre los 51 grados latitud norte y los 70 grados también latitud norte. Se llama Bahía de Hudson, aunque en realidad no es una bahía, pero de todas maneras, considerando su nombre, podemos decir que la Bahía de Hudson es la bahía más grande del mundo. Y además es muy peculiar por sus características, su clima, sus paisajes y su gente. De eso vamos a hablar en este video a continuación. Como decía antes, por su tamaño de 1.239.000 kilómetros cuadrados, la bahía de Hudson puede ser considerada como un verdadero mar interior. Sus dimensiones del este al oeste son de 1.000 kilómetros y el largo de sur a norte, desde el fondo de la bahía de James, que está en el extremo sur, hasta el límite en el norte, son 1.400 kilómetros. Es una cuenca marina poco profunda, con profundidad media de 125 metros y en general inferior a 80 metros en la franja costera hasta 100 kilómetros de la orilla. Y la máxima alcanza los 257 metros. Su denominación como bahía, cuando fue descubierta por exploradores europeos, se debe a criterios geopolíticos con el fin de asegurar el control total de sus aguas, así como la soberanía británica primero y canadiense después. El nombre Hudson recuerda al explorador inglés Henry Hudson, que la recorriera en el año 1610. En lengua inuit es denominada Kangisuhuaq, que quiere decir bahía muy grande. Administrativamente, sus costas forman parte de las provincias canadienses de Ontario, Quebec y Manitoba y el territorio autónomo de Nunavut. Precisamente, todas las islas principales de este mar interior, incluyendo Southampton Island, que es la más extensa, con 41.200 kilómetros cuadrados, pertenecen al territorio autónomo de Nunavut. El fondo es poco accidentado, con algunas depresiones y bancos poco profundos debido a los efectos de las últimas glaciaciones que erosionaron profundamente su topografía original. Geológicamente está constituida por una delgada capa de sedimentos marinos, periglaciares y glaciares, cubriendo las rocas muy antiguas de edad proterozoica y arcozoica, o sea, de más de 500 millones de años. La costa es relativamente poco accidentada, con algunas particularidades como el llamado arco de las Tapocas, con una forma casi perfecta de semicírculo. Una hipótesis sostiene que esta forma sería el cráter de uno de los mayores impactos de un meteorito de la historia, con un diámetro de unos 300 kilómetros. Las costas occidentales de la bahía son una zona baja conocida como Tierras Bajas de la Bahía de Hudson, que cubre 324 kilómetros. La zona está drenada por un gran número de ríos y ha formado una vegetación característica de tipo turba, conocida como muskeg. Gran parte del relieve ha sido modelado por la acción de los glaciares y la contracción de la bahía durante largos periodos de tiempo. Se pueden ver señales de numerosos frentes de playa lejos de la costa actual, mostrando la existencia pasada de niveles marinos más elevados. Por el contrario, la mayor parte de las costas orientales, que es la parte de Quebec, forman el borde occidental del escudo canadiense, la zona rocosa y montañosa.
su vegetación es típica de bosque, y al norte de tundra. El flujo de las aguas del Ártico, del norte de la bahía, y de las aguas dulces provenientes de los muchos ríos que desaguan en ella, como el río Churchill y el río Nelson, mantienen un nivel de salinidad mucho más bajo que el nivel medio de los mares, oscilando entre 30 y 33 gramos por litro. El agua de la bahía comienza a congelarse a principios de noviembre y termina por completarse en diciembre. El hielo persiste hasta junio, aunque en algunas áreas el agua permanece sin cobertura de hielo todo el año. La región de la bahía de Hudson ha sido poblada por diferentes grupos humanos desde hace 6.000 años. En la actualidad está habitada por varias naciones indígenas. En la sección sur se encuentran los pueblos Dene y Cree, y en el norte los Inuit. Los Dene son una tribu nativa norteamericana del grupo Athabascan. Más comúnmente, cuando se dice Dene, se tiende a pensar de manera restringida para referirse a los hablantes de esa lengua, del Athabascan, de los territorios del noroeste y en el norte de Nunavut, en Canadá, por supuesto. Dene también se utiliza como denominación para referirse a todos los hablantes de esa lengua del norte, que se encuentran distribuidos por una amplia región. La tierra natal Dene se extiende en vastas zonas al oeste de la bahía de Hudson. Tradicionalmente viven de la pesca y de la caza de grandes mamíferos como el caribú y el alce. Históricamente estuvieron vinculados con la corporación semipolítica británica Hudson Bay Company a través del comercio de pieles. Su población se estima en unos 20.000 individuos que están actualmente concentrados en varias reservas y dispersas en los centros urbanos regionales. Los Cree son uno de los pueblos nativos más numerosos de América del Norte septentrional. La mayor parte de los pueblos Cree vive en Canadá y hay más de 350.000 personas que son nativos Cree o tienen ascendencia Cree, lo que la convierte en una de las naciones originarias de Canadá más grandes del país. Durante la colonización también estuvieron relacionados con el comercio y tráfico de pieles y particularmente con la Hudson Bay Company, que como señalamos era una empresa británica con claras potestades políticas. Hay unos 27.000 Cree que viven en Quebec, al este de la bahía de Hudson. También hay importantes poblaciones Cree en la región entre la bahía de Hudson y los Grandes Lagos. Sus actividades tradicionales eran, y en parte son, la pesca y la caza de grandes mamíferos, y en algún grado el empleo en las explotaciones mineras. Los Inuit son pueblos árticos y subárticos que viven en las zonas septentrionales de la bahía de Hudson y en las islas del archipiélago canadiense del norte. Su modo de vida tradicional incluye la pesca y la caza de mamíferos marinos, como focas y cetáceos, y también grandes mamíferos terrestres como el caribú y el alce. La principal población costera de la bahía de Hudson es la localidad de Churchill, en la provincia de Manitoba. Churchill es el destino final de la vía férrea en el norte de esa provincia. Tiene una población de 1.000 habitantes. Es el único puerto de aguas profundas de la bahía de Hudson. También ha experimentado un importante desarrollo turístico porque se le llama la capital de los osos polares. Otra importante población contigua a la bahía de Hudson es Musonee. Musonee es una ciudad en el norte de Ontario, Canadá, en el río Moose, aproximadamente 19 kilómetros al sur de la bahía de James, que es una bahía relativamente extensa de 68.300 kilómetros cuadrados que está situada al sur de la gran bahía de Hudson. Se considera que Musonee es una importante puerta de entrada al Ártico y tiene el único puerto de agua salada de la provincia de Ontario. Musonee es también la terminal de una línea férrea por la que se traslada mercancías para barcazas y aviones a ser transportadas a las comunidades más septentrionales de Canadá. Tiene 1.500 habitantes. En un próximo video continuaremos refiriéndonos a este interesante accidente geográfico del norte de Canadá.